Como estaba programado y por orden del alcalde municipal de Potosí, esta jornada se procedió con la fumigación de los camiones e instalaciones de la empresa recolectora de basura como método preventivo ante la situación de emergencia por el COVID-19 que vive el país. Recordemos que estos vehículos trabajan todos los días desde las 6 de la mañana hasta el mediodía en el recojo de desechos sólidos. A partir de mañana se procederá con la fumigación de las EPIs, radiopatrullas, motorizados de seguridad ciudadana y el parque automotor del municipio potosino. También como competencia del gobierno autónomo municipal de Potosí y en nuestras actividades nosotros ya hemos programado las fumigaciones respectivas. El día de hoy se va a hacer la fumigación a instalaciones de EMAF, a los carros recolectores, ¿no? Y a todo el parque automotor que se tiene en EMAF. El día de mañana se tiene programado para hacer la fumigación respectiva a nuestros EPIs, a las patrullas, a las movilidades de seguridad ciudadana. Y así, paulatinamente, vamos a ir programando las fumigaciones respectivas en nuestro municipio.